de que queremos ir a construir la capital que lidere la creación de empleo y la creación de oportunidades, con un PP que se presenta hoy también maquillado, porque todo el mundo conoce al candidato del Partido Popular en esta ciudad, que probablemente guardará a sus espaldas siempre el gran fracaso que supuso el no aprovechar un momento histórico tan importante como el de Bicentenario para crear empleo y oportunidades en esta tierra, que lo hace con una izquierda que ya no puede dar lecciones de izquierda. Durante un tiempo se permitieron el lujo de hacer como los únicos valedores, de demostrar que había una manera de gobernar desde una izquierda ficticia, donde en muy poco tiempo le bastó para comprarse chaquetas y medallas de hermandades, cuando durante muchísimo tiempo se había negado y sobre todo había intentado liderar una crispación social que hizo propia el primer día de la llegada al gobierno. Y por tanto, en ese espectro no queda otro que el de apoyar a Fran, que el de apoyar la solvencia, el de apoyar la responsabilidad, pero sobre todo el de apoyar la ilusión. Si hoy podemos decir que esta tierra, que esta ciudad inicia una senda de cambio, es de la mano de Fran González, desbloqueando proyectos enquistados, demostrando, por tanto, durante estos 4 años que se sabe dialogar, pero que lo más importante, que se sabe llegar a acuerdo. Pero sobre todo lo que necesita esta ciudad es un ayuntamiento que luche por los gaditanos. Yo conozco más al alcalde de Cádiz por las luchas internas de su partido, y mira quién lo dice, ¿eh? Conozco más al alcalde de Cádiz por las luchas internas de su partido que por lo que ha peleado por Cádiz. Fijaros, cuando hubo el conflicto de las corbetas, hizo más Fran y esta portavoz que os habla por el mantenimiento del empleo y por lo tanto del contrato, que todo Podemos juntos gobernando esta ciudad. Por eso es fundamental tener un ayuntamiento que trabaje para los gaditanos. Y eso solamente lo vamos a conseguir si Fran es alcalde. Porque la derecha está lo que está, que es a trincar, básicamente. Lo han hecho siempre. Y cada vez que conocemos una noticia, esta semana hemos tenido un rosario de noticias, a lo que se dedica es a trincar. Esta izquierda, supuesta izquierda, que apareció hace unos años y que está cada vez más de capa caída, porque la gente ya se ha dado cuenta de que detrás de esos fuegos de artificios no había nada real, no tiene capacidad de gestión, no tiene capacidad de respuesta, en primer lugar porque no tiene proyecto político para esta ciudad y este partido. Y Fran al frente es el único que tiene capacidad, que tiene solvencia, que tiene proyecto, que tiene equipo y que tiene un líder indiscutible, que es mi buen amigo Fran González, como el que os dejo. Bueno, muy buenas tardes ya a todos y a todas. Como comprenderéis, ya llegó el día, ya llegó el momento de presentarnos públicamente para las elecciones al Ayuntamiento de Cádiz, y os lo digo con toda claridad, quiero ser el próximo alcalde de Cádiz. No podemos seguir así. Por eso, amigos y amigas, en el día de hoy, en esta presentación pública que hacemos, que hago como candidato, lo que sí os quisiera trasladar es un mensaje alto y claro. Vamos a por todas. Vamos a conseguir el máximo apoyo, compromiso de la ciudadanía, porque nosotros lo vamos a devolver con creces. Vamos a aportar, insisto, una solución para cada uno de los problemas. Desde la credibilidad, sin vender ningún tipo de proyecto que no pueda ser financiado, pueda ser detallado y, por lo tanto, explicado y razonado a los ciudadanos. Habrá cuestiones que podamos dirigir desde el Ayuntamiento, pero habrá otras, como ha dicho la propia Adriana, que llamaremos a otras puertas, a la de la Diputación Provincial con un marcado color socialista. Lo haremos a otras instituciones, tanto de Junta de Andalucía como de Gobierno Central, pero insisto, siempre desde el liderazgo del Ayuntamiento de Cádiz. Porque si algo ha pasado en estos últimos tiempos en el Ayuntamiento de Cádiz es que ha perdido el liderazgo.
ha perdido el liderazgo en el conjunto de la Bahía de Cádiz y en el conjunto de la provincia. Un liderazgo que tiene que ser compartido si queremos avanzar en una idea de área metropolitana. Desde la solidaridad con otros municipios que podemos ver mejorar servicios, pero siempre desde tener, y permitirme la expresión, la ambición necesaria para sacar a la ciudad del punto en el que se encuentra. Esa ambición es una ambición compartida, amigos y amigas. Es una ambición que necesita de todos los, de todas las manos, de todos los brazos, de todas aquellas personas que queráis participar de él. Por eso, en el día de hoy, y con el inicio de esta presentación de campaña de estas buenas amigas que me acompañan en el día de hoy, y de todos vosotros y vosotras, quiero terminar esta intervención, porque sabéis que no me gusta enrollarme, quiero finalizar esta intervención pidiendo el apoyo y el compromiso de los que estáis aquí, de los que están afuera. Que seamos entre todos capaces de movilizar el próximo 26 de mayo a todo aquel gaditano, a toda aquella gaditana que no se resigna, que no se conforma con la situación que hay en la ciudad de Cádiz. Por dos motivos fundamentales. Porque no podemos volver a la añoranza del pasado, no podemos volver a esa foto en blanco y negro que nos dejaron en esta ciudad, pero desde luego no podemos continuar en el inmovilismo que nos tienen aquellos que están al frente del ayuntamiento. Nosotros los pusimos, pero nosotros entendemos que ese cambio no era necesario para la ciudad. Por eso, amigos y amigas, os pedimos que demos un paso hacia adelante. Yo lo doy en el día de hoy y os pido que me acompañéis en ese momento. Muchas gracias.